Esta es más o menos la distribución de la lava y los materiales piroclásticos en la erupción del 79 d.C. Todo esto de aquí es una representación iconográfica de las excavaciones de Herculano. Aquí están los papiros. Ojalá estuvieran en esta situación. Este es el aspecto que tiene un rollo de papiro. Pues cuando encontraron los primeros, que ya han visto la forma que tienen, los tomaron por troncos de madera y simplemente los echaron a la hoguera. ¿Cómo se guardaban los papiros en una biblioteca en la antigüedad? Textos de la escuela de Epicuro, fundamentalmente de Filodemo de Gadra. Y este es uno de los papiros de Herculano. Así es como se ve un papiro de los buenos, de los que se leen bien, con luz natural, y esto es una fotografía multiespectral. La parte más complicada es casi abrir los papiros, leer el papiro sin desenrollarlo. La tomografía computerizada por rayos X y la resonancia magnética. Digamos que esto es, por lo tanto, el futuro. Lo que estoy haciendo yo es una gramática de Filodemo. Aquí vemos cómo se pueden etiquetar funciones morfológicas, funciones semánticas, texto analizado a muy distintos niveles. Así es como terminan las palabras de Filodemo, después de 2000 años esperando que se le encontrara. Es muy probable que el hallazgo más importante y que puede cambiar completamente la faz de los estudios sobre la antigüedad esté ahí esperando.